Well, hello everyone, this is Baja Window to the South. I'm very happy to be here in Rosarito, Baja California, in this beautiful place, a studio and gallery with a wonderful artist, another talent from Baja California, ladies and gentlemen. She is Marlén Castor, an artist, a painter. Thank you, Marlén, for inviting us, for giving us this interview. How are you today? I'm so happy to be here. Muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias. Ay. Es un honor que nos visiten aquí en la galería, tu galería. Ay, muchísimas gracias, linda. De verdad que me llevé una gran sorpresa de ver este bellísimo lugar y descubrir que hay tantos artistas y talento aquí en Baja California, sí, ¿no? Así es. Marlén, me estabas, ahorita que platicábamos, pues ya llevas mucho tiempo, ¿no? En el mundo, sí, del arte. Así es. Quisiera saber un poquito más de ti, de tu historia, cómo te iniciaste. Sí. Bueno, a mí me encanta esta carrera y la empecé a descubrir desde que era chiquita. Sí, me empecé a dar cuenta que era buena y aparte empecé a participar y empecé a ganar así pequeños trofeitos y dije yo, bueno, esto me gusta, esto me gusta y lo domino, y así fui creciendo y en mi carrera empecé a tomar diferentes clases con diferentes maestros, que unos aquí están en la galería, otros ya los he dejado de seguir porque ya volaron a otros niveles, ¿verdad? Y bueno, yo en esta carrera inicié y lo estoy haciendo con muchas ganas. Aunque antes empecé a estudiar diseño de interiores, pero precisamente en la carrera me di cuenta que diseño de interiores pasaba todas las materias de lo que era dibujo y todo eso. Dije, no, esto es lo mío. Eso es lo tuyo, esa es mi especialidad. O sea, que se para allá apunta la flecha, ¿no? Ay, no, pues muy bien. Y sí, mira ahora dónde estás y aquí tu galería que me comentabas que, sí, por cierto, está súper cerquita de los estudios Baja. Así entonces, es, bueno, el tráfico de repente también con artistas, actores y todo es... De todo, ¿verdad? De todo. Rosarito tiene un gran encanto. Rosarito es un lugar donde mucha gente viene a visitarlo, porque es como un pequeño pueblo, pero te conquista en cuanto vienes a Rosarito, porque aparte de haber lugares donde puedes visitar, donde puedes comer delicioso, hay lugares que tú puedes quedarte y realmente a descansar. Ah, claro. Sí, y hay mucho arte en este lugar. Marlén, no lo pudiste describir mejor, ¿eh? Verdaderamente, sí, inspirador Rosarito, ¿eh? Sí. Algo especial. Sí. Entonces, Marlén, bueno, tú originaria de Tijuana, así ahora es, aquí en Rosarito, ¿verdad? Sí. Me dices, vas y vienes. Sí. Y pues me imagino, ya has tenido muchas exposiciones. Me comentabas, sí, que ahorita estás presente todavía para, sí, que nos digas y que viene algo próximo para ti. Sí, he tenido el privilegio de estar en Lira, Italy. Ahorita estoy por la Indian, en San Diego. Ahorita ahí están mis obras. Es en Pali Wine, el restaurante. Ahorita todavía se están exhibiendo, sí, ahí. Para que se apuren, perdón la interrupción, porque son últimos días, ¿verdad? De que, sí, van a estar, no se lo pierdan. Así es, pueden ir y degustar un rico vino, una rica botana y ahí estar apreciando el arte. Y dinos, por favor, Marlén, ¿dónde te podemos encontrar? Es muy importante, en redes, ¿dónde pueden, si quieren arte tuyo, dónde pueden comprar? Sí, cuéntanos. Me pueden encontrar en lo que es Marlén Castor por Instagram y Marlén Castor también por Facebook. Y también en mi página web está también como www.marlencastor.com. Y bueno, ahí aparecen también mi WhatsApp. Tú puedes tener comunicación conmigo por todo, porque incluso puedes venir aquí a la galería, me han traído sus diseños y todo. Y me dicen, me gustaría esto, Marlén, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, y ya les empiezo a hacer ahí un croquis, una manera de cómo podemos adaptarlo a sus interiores, y la gente se va encantada, fascinada, así es. Qué bien, sí, qué bien, bueno, eso está maravilloso. Y bueno, fíjate, ahorita que viendo tu obra, estaba checando también que tienes esta del océano, del mar y todo. ¿En qué te inspiras? ¿Qué es lo que te gusta a ti proyectar en tu obra? Sí, fíjate que yo desde hace tiempo visualizaba siempre estar en el mar. Incluso esto se me dio una diosidencia y me vine acá. Entonces, me encanta pintar el mar. Pienso que el mar es un mundo hermoso en el cual que si nos sumergimos y vemos todo lo que hay, lo vamos a cuidar más, hacemos más conciencia de eso. 100%. Y también me gusta pintar lo que es desiertos y todo eso. Yo lo que utilizo es tela y también utilizo lo que son redes de pesca, que es reciclo en las obras, ¿sí? Tanto puedo formar corales, puedo formar muchas cosas. Lo hice con la intención de tocar, que a la gente se acerque a cooperar en algo para que puedan ellos ayudar al planeta también. Exactamente. Y otra de las cualidades que tienen mis obras es que sí, en el día se ven hermosas, mucha luz, pero en la noche tienen su magia. Cuando se apaga la luz y le pones la luz negra, se enciende otro mundo, o sea, tienes que verlas como un glow in the dark, o sea, sí, prácticamente wow. Hermoso. Así es que te doy una obra al 2x1. En el día y en la noche tienes. Marlén, eso sí que es una sorpresa, 2x1. Sí, wow, that's wonderful. Súper, súper. Ay, qué bien, Marlén. No, pues está hermoso de verdad. O sea, todo lo que he visto es belleza por todos lados. Así es. Y eso es muy grato, ¿no? De ver. Y no sé si hay algo más que quieras agregar para nuestra audiencia. Sí, bueno, sí, te invitamos a que nos visites acá en Rosarito, a este encantador Rosarito, y que puedas apreciar las galerías que están en todo alrededor. Incluso esta, Marlén Castor, es una función con Pueblos Gallery. Entonces, por eso vas a ver de todo. Entonces, aquí estamos para servirte, estamos para ayudarte a crear, a cambiar esos interiores y transformarlos, y que vivas tu magia dentro de tu mismo espacio, ¿verdad? Wow, that is great. No, y de verdad que sí, ¿eh? Cuando llegas es como un recibimiento maravilloso, muy hospitalario. Entonces es un de verdad súper spot, y te felicito por eso, y gracias por tu arte, y gracias por compartirnos más acerca de tu mundo. Estaremos pendiente también de lo que viene para ti próximamente. Claro, y y pues bueno, aquí en Baja Window to the South, siempre pendientes de los talentos de Baja California, ¿ok? Gracias. So you know where you can find Marlén Castor. She said it, you know, if you want to look for her, you're going to find her anywhere, right? She is available WhatsApp and Instagram and Facebook. All her social media is right there. And visit her gallery here in Rosarito, okay? It's almost crossing the streets from the Baja Studios, and we're gonna let you know where. And thank you so much for joining us. Gracias, Marlén.